La jornada del martes 31 de agosto marca el fin del verano meteorológico, y es que el día 1 de septiembre, mañana miércoles, comenzará el otoño meteorológico, y es que esta jornada ha estado marcada por ese inicio de esa etapa de inestabilidad que tendremos durante toda la semana, con cielos con nubes medias y nubes altas al principio en la mañana, dando lugar ya por la tarde a esas nubes de evolución y a chubascos de carácter tormentoso en varias zonas de la provincia de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y van a poder ver perfectamente la imagen del satélite, lo que les comentamos, esas nubes de evolución que se formaban a últimas horas de la tarde, durante la noche, como pueden ver en la imagen de visible. A primeras horas de la mañana había algunas nieblas, sobre todo en el interior de la provincia de Lugo, que se fueron disipando, y por la tarde, como pueden ver, ya comenzaban esas nubes de evolución y esos chubascos que se producían sobre todo en el interior de la provincia de Lugo, pero también en varios puntos de la provincia de Ourense, como van a poder ver en la imagen del radar facilitada por Meteo Galicia. Y es que, como pueden ver, a primeras horas y durante la noche no hubo apenas precipitaciones, pero ya a medida que fue avanzando la jornada podemos ver esos núcleos, esas precipitaciones que se forman, ya digo, sobre todo en el interior de la provincia de Lugo y también en puntos de la provincia de Ourense. Es una imagen de radar hasta las 5 de la tarde, así que es previsible que durante, sobre todo ya encauzando las últimas horas de la noche, se puedan producir más precipitaciones. Vamos allá con los registros de temperaturas que muestran cómo hemos notado, hemos vivido un incremento de las temperaturas, sobre todo en la ciudad de Ourense, con esos 36 grados de máxima, un ambiente realmente bochornoso en la ciudad en esta jornada, 24 tan solo de máxima a Coruña, registros habituales y típicos que hemos tenido estos últimos días, 29 en Santiago, en Lugo, 26 en Pontevedra y un poquito más fresquito, 25 de máxima en Vigo, y las mínimas han descendido ligeramente con esos 14 de mínima que se registraban en varias ciudades de Galicia. En cuanto a los registros de nuestra provincia, pues pueden ver cómo registramos ese aumento de temperaturas, sobre todo en el interior de Galicia, con esos 30 grados de máxima en Bande, 30 en Carballiño, 35 también de máxima en Ribadavia, y las mínimas que descendieron, por ejemplo, vean esa mínima de Maceda, 11 grados tan solo, mañana fresca en esta localidad. Y en cuanto a más al este de nuestra provincia, también vemos ese incremento en las temperaturas máximas, con esos 32 en Verín, 31 en Obarco, 29 que alcanzaban en Castro Caldelas, o 30 en Sinzo de Limia, y las mínimas, como pueden ver, un gran contraste entre el día y la noche, por ejemplo en Sinzo de Limia, con esos 10 grados de mínima en la noche, una noche pues un poquito fresca y una mañana fresca también en esta localidad. Vamos ya a mostrarles el modelo europeo, lo que sucederá en la jornada del miércoles, tal y como les venimos diciendo, una jornada de muchísima inestabilidad, y como pueden ver, las precipitaciones se repartirán de manera abundante en la península ibérica, y es que, como les decíamos, una baja, una dana situada sobre todo en las costas, al lado de las costas de Portugal, traerá toda esta inestabilidad. Tendremos mucho aire frío en altura que provocará que existan muchas precipitaciones de carácter tormentoso, como pueden ver, en buena parte de la península ibérica. Vamos ya con lo que sucederá en la provincia de Ourense en esta jornada de miércoles, marcada, como les digo, por esas tormentas. Y es que tenemos aviso amarillo activado por Meteo Galicia en toda la provincia de Ourense, porque pueden ser localmente intensas. Por la mañana, cielos con algo de nubosidad. Veremos cómo esa nubosidad va en incremento ya desde por la mañana. No descartamos ya que a la mañana se pudiera producir algún chubasco de carácter tormentoso, pero ya a la tarde y sobre todo a partir de las 3 de la tarde, que es cuando Meteo Galicia ha activado esta alerta, esperamos que puedan ser localmente fuertes en muchos puntos, venir acompañadas de granizo y además de aparato eléctrico en cualquier punto de la provincia. Los vientos van a ser flojos, de dirección variable, y las temperaturas en este día, las máximas van a descender ligeramente y las mínimas tienden a subir también de manera ligera. Así en Ourense, fíjense, estaremos con esa mínima de 19 grados, rozando los 20, una noche, digamos, tropical. En nuestra ciudad, 15 grados en Trives de mínima, 16 en Maceda, 17 de mínima en Celanova, también 17 en Obarco. Como pueden ver, una noche pues de temperaturas bastante altas en buena parte de la provincia, y como las máximas, como les decíamos, descienden ligeramente, más en esas zonas de montaña. Castro Caldela se queda con 25 de máxima, Puebla de Trives 24, Verín con esa máxima de 30, temperatura un poquito más elevada, y Obarco 29 de máxima. Recordarles mucha precaución en la jornada del miércoles, porque las tormentas en algún momento pueden ser intensas, venir acompañadas de fuerte viento, como les digo, granizo. Vamos allá con lo que sucederá en Galicia en esta jornada de inestabilidad, en la que tendremos por la mañana cielos con nubosidad, nube de tipo medio y tipo alto, y a medida que ya vaya llegando la tarde,
aumentará esa nubosidad de evolución en buena parte del territorio, a excepción de las zonas más de costa, donde ahí esperamos que se libren de esa nubosidad de evolución y de esas tormentas. En el resto, en el interior, esperamos que se produzcan. Meteogalicia ha activado la alerta amarilla no solo en la provincia de Ourense, sino también en el sur de la provincia de Lugo, montaña de Lugo, y también en el interior de la provincia de Pontevedra. Así que muchísima precaución en estas zonas. En cuanto a los vientos, serán flojos, de dirección variable. En el extremo norte esperamos que sean de dirección noroeste y tendrán y serán de intensidad moderada. En cuanto a las temperaturas, pues no habrá grandes cambios en las máximas, tenderán a descender un poquito y las mínimas tienden a ascender. Así esperamos en Santiago una mínima de 17, 18 en Coruña, una noche muy agradable en esta localidad, 18 en Fisterra, 17 en Pontevedra, 18 también de mínima en Vigo, y las máximas tienden a descender en algún punto, Santiago 28, 27 en Fisterra y 29 tanto en Pontevedra como en Vigo, rozando los 30 grados en la provincia de Pontevedra. Vamos allá con la península ibérica, y es que estamos en toda la península tenemos bastante inestabilidad, y aunque a primera hora de la mañana la inestabilidad se queda centrada sobre todo en la zona del litoral valenciano y Cataluña, por la tarde la inestabilidad llegará a prácticamente toda la península ibérica, quedando un poco libre el suroeste de la misma. Nubes de evolución, chubascos de carácter tormentoso, fuerte aparato eléctrico y además granizo. Esperamos que estas sean especialmente intensas y pedimos muchísima precaución en el interior peninsular, también en la zona del Mediterráneo. Aquí esperamos que sean especialmente fuertes e intensas. En cuanto a las temperaturas en este día, tienden a descender de manera general en la península ibérica y a subir en Canarias, donde esperamos que se produzca algún intervalo nuboso y alguna precipitación débil y aislada, no siendo de importancia en esta jornada de miércoles. Nada más recalcarles que muchísima precaución en cuanto a la meteorología en la jornada del miércoles. Y justamente como vamos a hablar y vamos a vivir en la jornada del miércoles especialmente, y ya menos en la del jueves, pues tormentas, vamos a contarle cómo se producen, qué mecanismo hay para que se produzcan los rayos en una tormenta. Y es que las nubes de tormenta, como ustedes bien saben, son cumulonimbus, los que llamamos habitualmente castillos. Son nubes que tienen muchísima altitud, alcanzan pues altitudes de hasta a veces 14.000 metros, es decir, entre 12 y 14 kilómetros en altura. Y con estas altitudes hay temperatura muy baja, y lo que contienen en su interior son cristales de hielo. Cristales de hielo que chocan unos con otros, y esto hace que se distribuyan cargas positivas en la parte superior de la nube y cargas negativas, como pueden ver esta imagen, en la parte inferior de la nube. ¿Qué sucede? Que como polos opuestos se atraen, las cargas positivas de la Tierra se suelen agrupar debajo de estas cargas negativas. Habrá más carga positiva en los árboles, en aquellas formaciones puntiagudas, esos altos de iglesias, esas montañas más elevadas, y pues se produce esa descarga procedente de ese rayo. Al provocarse esa descarga, esa diferencia de potencial entre las cargas negativas y las cargas positivas, produciéndose un rayo. Lo que viene a continuación del rayo es el trueno, que no es otra cosa que cuando se emite un rayo, se produce una subida de temperatura en esa masa de aire, de superior incluso a los 30.000 grados centígrados, a medida que ese aire sube de temperatura, se expande y choca contra un aire muy frío que hay en su entorno. Eso produce que esa masa de aire vuelva a contraerse. Ese efecto de expansión y contracción provoca esas ondas de choque, que es lo que hace que sintamos ese ruido que se produce posterior a la producción, de ese rayo. Así que, como les decimos, muchísima precaución en la jornada del miércoles. Esto es todo. Gracias por su atención.